Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Queridos amigos de todo el mundo y más allá, y bienvenidos a este nuevo y emocionante episodio de Sin Fronteras. Hoy nos embarcamos en una aventura extraordinaria donde, para citar las famosas palabras de una célebre película, exploraremos nuevos mundos extraños en busca de nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones para llegar a donde nadie ha llegado antes. ¿Conoce el film? Star Trek, ¿no? No. Gracias a todos ustedes que nos siguen con cariño y a las muchas emisoras de radio y televisión que difunden este programa Sin Fronteras. Les recordamos que pueden escribir, dejar mensajes de voz e incluso participar en el programa, uniéndose a nosotros en videoconferencia. Pueden contactarnos a través de nuestras páginas sociales de Cultura Project. Prepárense para ser sorprendidos, inspirados y divertidos mientras exploramos juntos lo desconocido, descubriendo maravillas que van más allá de toda imaginación. Abróchense los cinturones y prepárense porque la aventura está a punto de comenzar. Bienvenidos a El Salón del Insólito. Aquí en Sin Fronteras tenemos un equipo de presentadores tan variado y talentoso que cada episodio es una verdadera aventura. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí tienen la crema, la élite, el núcleo, el motor de Cultura Project. Le presento a Rosario Morales Vargas, modista y poeta de Andalucía, España. Hola, Rosario. Hola, amigos. Desde Cultura Proye también nuevamente les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy trataremos la singularidad de las ideas y otras intrigas. Quédense con nosotros que se pondrá interesante la noche. ¡Despegamos! Y Blanca Nubia Orozco Giraldo, psicóloga de Medellín, Colombia. Hola. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tardes, noches, depende de donde estén ubicados, un gusto acompañarlos. Voy a hablar de lo insólito, un poco desde lo jocoso, un poco desde la ciencia, desde nuestras visiones, desde nuestras experiencias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Efraín de Jesús Castaño Gallego, psicólogo Medellín, Colombia, también. Un gusto, Jan, y para todo el equipo de Cultura Project. Un saludo también para toda nuestra audiencia el día de hoy con este tema que alude un poquito a unas circunstancias que, como algunos han nombrado, pueden en algunos momentos ser muy jocosas, pero a veces también como que ponen los pelitos de punta, como dirían otros. Y creo que voy a estar aquí aprendiendo mucho de las experiencias que ustedes nombren, porque es un tema también que se moviliza mucho diferencialmente según las culturas, y como aquí vemos personas de diferentes países del mundo, pues seguramente van a haber perspectivas e historias muy diversas para escuchar, así que voy a estar muy atento. Alejandra Correa Estrada, escritora y poeta colombiana. Saludos para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando, nos están viendo. Qué bueno hablar hoy de lo insólito. Aquí estamos bastante preparados con estos temas que vamos a abordar para que, bueno, podamos abordar la palabra desde cada punto de vista. Yo creo que se van a recrear mucho con lo que en estos momentos cada uno tenemos preparados. Señoras y señores, Sofía Calvo, diseñadora de producto, inventora, abogada,
escritora y sirena número uno. Hola, Sofía. El micrófono, Sofía, por favor. Hola, amigos, todos, bienvenidos. Soy Sofía Calvo y nuevamente en un episodio más de Esencia Frontier, un programa cultural internacional que como puente rompe todas las barreras. Cultura Project, una organización internacional dedicada a la promoción del arte y la cultura. Es así que también el día de hoy hablaremos un poquito de Anila Bokhari, una poeta joven, premiada y autora de 11 libros publicados, fundadora de Butterfly Wing Global. Gracias. Y Francisco de Paz Rodríguez, el grande poeta de Chiapas, México. Muchísimas gracias, amigo Jan, amigos todos. Es un enorme gusto saludarlos a todos. Estamos sin fronteras, donde nos trasladaremos al universo, tanto del espacio como de las letras. Bienvenidos a Cultura Channel. Gracias. Ángela Penagos, presidenta del grupo Remarta y poeta. Hola, Ángela. Hola. Desde Colombia, Medellín, también, ¿no? Medellín. Claro, desde Medellín, Colombia, una ciudad de montañas generosas. Y aquí, en Cultura Project, desde el corazón de la tierra, queremos decirles que se preparen para este episodio que nos va a llevar a un destino nuevo, a una aventura y a nuevas oportunidades para aprender y crecer, porque aquí vamos de saltos en el tiempo. No. Muy bien. Delicioso, delicioso. 20 años atrás. Desde las cumbres andinas hasta la costa marina, unidos por la historia, una sangre nos define. Peruanos y afroperuanos, un pueblo sin fronteras, con un legado ancestral que nuestras almas veneran. Somos un solo Perú, mestizos de corazón. Somos un solo Perú, mestizos de corazón, donde el ritmo y el sabor nos llenan de emoción. En la diversidad cultural, nuestra fuerza reside, unidos en la lucha por un futuro que sonríe. Reconozcamos la herencia afroperuana, su aporte invaluable a la nación peruana. Luchemos contra el racismo y la discriminación para construir un Perú de inclusión y unión. Somos un solo Perú, mestizos de corazón, donde el ritmo y el sabor nos llenan de emoción. En la diversidad cultural, nuestra fuerza reside, unidos en la lucha por un futuro que sonríe. Un canto a la unidad que no se embeleza.
Y hoy hablaremos de teorías de conspiración extravagantes, discutiremos las teorías de conspiración más absurdas e improbables, viajes en el tiempo imaginarios, hablaremos de viajes en el tiempo y de las épocas históricas que cada uno de nosotros querría visitar con escenarios imaginarios y divertidos. Son todos temas interesantes, pero no termina aquí, porque nuestra abogada y embajadora cultural Sofía nos hablará de una extraordinaria mujer pakistaní, Anila Bukhari. Esta activista está dando de qué hablar no solo en su país, sino en todo el mundo, gracias a su incansable lucha contra el matrimonio infantil, el trabajo infantil y las injusticias sociales. Ok. La historia de Anila demuestra que una sola persona puede hacer una gran diferencia en el mundo. Una gota puede parecer poca cosa, pero muchas gotas juntas forman un océano. Recuerden esta valiosa lección de vida mientras escuchan lo que Sofía tiene que decir sobre Anila Bukhari. Vamos a empezar con la teoría de la conspiración. ¿Cuál es la teoría de la conspiración más absurda que has escuchado? ¿Por qué crees que algunas personas creen en estas teorías a pesar de la falta de pruebas? ¿Alguna vez has creído en una teoría de la conspiración? Si es así, ¿cuál y por qué? ¿Cuál teoría de la conspiración te hace reír más y por qué? Rosario. Bueno, pues los supuestos son intriga, ver cosas donde no las hay. Existen personas que disfrutan comentando sin afinar las ideas, manipulando mentiras para hacerlas verdad. La creatividad tiene campo libre en estos terrenos. La teoría de conspiración son estratégicas y manipuladoras en cualquier orden, llegando a consumir el propio criterio, o a confundirlo, el propio criterio. Yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no cree. Serán manipulaciones psicológicas con intenciones escondidas. Las teorías conspiradoras declaran sobre tramas secretas, orquestando por poderosos actores malintencionados. Lo mejor es informarse en fuente segura sin dar más crédito a un complot. Así que, amigos, yo creo que antes de asegurar algo, debemos de asegurarnos también que lo que se dice es seguro, porque puede ser delicado. Y la reputación de personas también puede estar en juego. Es mi opinión. El gallo cantó tres veces, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Y no es Judas. Es una profecía. Okay. Han oído hablar de teoría de la tierra plana, ¿no? Conoce esta teoría un poquito, a pesar de las pruebas científicas. Algunos todavía creen que la Tierra es plana y que las imágenes del espacio son falsificadas. Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que hay creencias para todo, ¿no? Depende de la información que se tenga y de las personas, según ellas, de qué tan documentadas están. Entonces, es algo tan maravilloso que creo que se duda que pueda haber algo tan maravilloso cuando vivimos en un medio tan caótico. Pero la realidad está ahí y solamente hay que investigarla. También sobre el COVID, tenemos la teoría de la conspiración del COVID, la teoría de las estelas químicas, por ejemplo, es un argumento muy frecuente aquí. Y una teoría muy extraña es la teoría de la muerte de Paul McCartney, de Beatles. Algunos creen que Paul McCartney, de los Beatles, murió en los años 60 y fue reemplazado por un doble. Una teoría muy, muy extraña. ¿Eh? Y Francisco, no. Sí. Sí, acá en México está pasando en la ciudad de Puebla, en un panteón que está ahí en Puebla,
hicieron una grabación en donde un niño o niña, parece que es, está bailando dentro del panteón, y en la noche pues está la cámara está enfocando al ente, que no se sabe qué es, si es niño o niña. Sin embargo, se ve a lo lejos que está bailando allá dentro del panteón en la noche, y ahí se queda la interrogante. De tal manera que el presidente municipal del panteón tuvo que cerrar el panteón para que no frecuente la gente. Caramba, ahí se queda la incógnita. Sí, Alejandra. Caray. Sí. ¿Qué opinas de la teoría de la Tierra plana? Incluso hay gente culta que cree en esta teoría. ¿Cómo es posible? Yo creo que deberían pagar un viaje a la Luna y desde ahí mirar la Tierra a ver si es plana o redonda. Claro, pues sí. Pero creo que hasta por esto, cuando se decía que la Tierra era redonda, muchas personas llegaron a morir. Porque ellos defendían que era redonda y no habían en esos momentos tecnología para probarlo. Hoy día sí lo hay, entonces la gente lo sigue creyendo y se aferran a eso porque de una u otra forma sienten que es necesario creer en algo. Yo en estas teorías de la conspiración, por ejemplo, desde la escritura, que cuando haces periodismo tienes que buscar la verdad verdadera que no existe. Pero entonces irnos a buscar la verdad, muchas veces desde la conspiración, ciertos poderes pretenden administrar la información para poder con eso poder mover al títere. Y creo que muchas veces nos montamos en unas creencias que ni nosotros mismos nos las creemos, pero pensamos que para donde va Vicente va la gente. Entonces tragamos entero, pero ya personas más inquietas que estudian los casos concretos dicen no, yo simplemente voy a mirar cuál teoría, por cuál me voy, y de pronto terminan creyendo a eso, como aferrándose inclusive más por la fe que por que realmente hay pruebas científicas sobre algún suceso. Por ejemplo, a mí, de los casos que ahorita hablábamos de personas que fallecen, la muerte de Diana de Gales, para muchos todavía en diferentes investigaciones piensan que hay cosas ocultas detrás de la monarquía, el por qué ella muere, ¿cierto? Y así hay muchísimos referentes como ella, que a nivel mundial pues obviamente son personas que están en una estructura de poder, y la gente como pareciera que no es capaz como de soltar al muerto, de dejarlo trascender hacia otra parte, entonces se aferra a esto. Pero de las teorías así más fuertes para mí, me parece que la de los extraterrestres, porque yo estaba muy pequeña. Lo que decían, ya es un extraterrestre, no sé si es extraterrestre, primo de los extraterrestres, no sé. Pero yo veo que yo estaba muy pequeña cuando este tema se empezó a tratar, y hay ciertas revistas que documentan toda esta información, inclusive muchos medios de comunicación hoy día, la gente toma, ya que pues están las cámaras, que es más fácil acceder a una cámara de celular, porque eso antes no se podía, pero hoy día todavía salen muchas noticias de medios, inclusive muy ya de alto reconocimiento, donde lograron hacer capturas de determinadas imágenes que no son normales a la Tierra, pero todavía no han entrevistado a ningún extraterrestre en televisión, entonces para mí es muy difícil creer que eso sea real y que lo mantengan oculto, porque lo tienen que mantener oculto. O sea, Alejandra, ¿cómo que no? Miren todos los que estamos aquí. Blanca, me parece muy bien.
Yo quiero escuchar mucho esa mirada psicológica de Blanca y Hebre, porque creo que la conspiración tiene mucho que ver en ese manejo psicológico. ¿Y conocen? Sí. ¿Están de acuerdo? Ya. Sí, Blanca. No, que sí, digamos que la psicología, y por lo menos una parte de la psicología que es positivista, ha tomado mucho, o ha sido tomada más bien, como una forma de manipulación, que lo hablábamos en otro momento, de las prácticas discursivas, mediante el discurso, mediante ciertas acciones muy sutiles de las que Rosario hablaba, pues se crean también ciertas conspiraciones en los gobiernos, en las familias. No es solo un asunto del extraterrestre que va a llegar, que nosotros somos aquí, que estamos haciendo algo conspirativo para, sino también en las familias, se dan conspiraciones para de alguna u otra forma excluir un miembro o no. Entonces sí, efectivamente la psicología ha sido tomada en muchos momentos como una de esas formas de manipular al otro. Y lo vemos muchísimo en los medios de comunicación, como tú lo decías, Aleja, porque dentro de los medios de comunicación tienen un gran poder, la comunicación tiene un gran poder, y como se ejerza, como se diga, se lo decía yo ahorita a mi amado, ahorita estábamos viendo unas noticias y aparecía la periodista con un tono muy tranquilo, pero cuando quería hacer énfasis en lo que realmente a ella le interesaba, que las personas se dieran cuenta, en ese momento sube la voz, levanta los ojos, hace ciertas formas, incluso no verbales, que enfatizan en qué se equipo de esa persona para llegar con esa comunicación. Manipulación. Efectivamente, la comunicación en sí no sería lo problemático, es cómo la utilizamos. Entonces, sin duda, desde otro lugar, dando, digamos, que sentido a eso que puede llegar a emerger, que es de verdad ya saliendo un poco de lo jocoso, exista o no el extraterrestre, finalmente, por lo menos ese que nos plantean con los ojos y por allá salidos que vienen y nos vigilan y un montón de cosas, unos buenos, otros no tanto, también aparece la subjetividad, que participa de ello. Es una posición, una mirada particular de cada sujeto a propósito, y valga la redundancia, a ciertas formas, a ciertas miradas. Hay unos sujetos a unas formas, hay otros sujetos a otras formas, por eso se le nombra sujeto A, es decir, subjetivizado. Entonces, esto tiene tanto de ancho como de largo para nombrarlo, pero efectivamente Aleja participa. No sé si tú quieres aportar algo al respecto. Claro. En paralelo, entonces, aprovechemos que se da el momento para que la psicología opine un poco al respecto. Pero antes, entonces, yo quiero decir cuál podría ser una de esas teorías de la conspiración. Además de que me uno a lo que nombra Alejandra, y es que a mí el tema de los extraterrestres también me ha llamado mucho la atención, empezando porque también desde que yo recuerdo haber visualizado algún reporte, por ejemplo, de la misma NASA, yo escuchaba que salían reportes donde decían, bueno, primero se preguntaban, ¿existen o no existen los extraterrestres? Después, a los años, aparecían reportes donde otro canal de relevancia decía, ya hemos comprobado que existen los extraterrestres. Por allá es lo pequeñito. Por allí se nos tenemos un caso insólito. El hombrecito conspirador. Sí. Entonces, aparecían, primero se preguntaban, ¿existen o no existen? Luego aparecían informes que sí, que ya habían pruebas y que de hecho estaban estudiando el cuerpo de un extraterrestre. Y posteriormente los mismos canales se vuelven a hacer la pregunta sobre si existen o no. De ese modo yo me doy cuenta que hay una manipulación de la información. La pregunta sería, ¿qué se busca con ello? Entonces, un poquito jocoso diría yo que una teoría de la conspiración que nos moviliza mucho y no sé qué tanto en sus culturas, es la teoría del coco. Aparecer el coco por aquí en mis lugares, suelen incluso muchas veces manipular con eso, como nombraba Blanca Nubia, a nivel familiar, para decir, si te portas mal, te va a llevar el coco.
No. El ropavejero y otras. Sí, también. Siembran el terror y conllevan a que las personas actúen ya en función de un miedo, de un temor a que les acontezca un evento adverso, algo pues que sea no favorable para su integridad. Entonces, de ese modo, llevado eso a algo macro, pues aparecen situaciones para evaluar. Simplemente, ya nombraba ahora el tema del COVID, que para muchos fue una conspiración, para otros se tuvo evidencia del desastre que causó el fenómeno. Entonces queda ahí como para preguntarnos, ¿existió o no existió? ¿A qué conlleva esto? Yo creo que eso va a ser muy reiterativo de parte mía en los diferentes temas, y es la postura crítica que cada uno asumamos frente a todo esto. En términos de información, teniendo en cuenta la capacidad macro que tienen algunos medios de información para llegar a mucho público, entonces venden una idea como una verdad que muchas veces no lo es, y cuando nosotros no tenemos ese juicio crítico para evaluar ese evento y darnos cuenta por nuestros propios medios si eso es real o no, entonces simplemente compramos la idea que nos están vendiendo y terminamos actuando en función de situaciones que muchas veces no son reales. Y muchas veces redireccionan nuestra propia vida, nuestro propio rumbo, porque no tenemos esa capacidad de nosotros tener ese juicio crítico y actuar acordes a nuestros propios deseos, incluso muchas veces. Entonces, de ese modo, creo que la psicología invita a que todo fenómeno puede ser sujeto a verificación. No claro. Simplemente es algo que ya está dado por hecho, sino que todo puede ser sujeto a comprobación. Incluso las teorías que ya han sido validadas llegan, aludiendo nuevamente al tema de la teoría de que la Tierra es plana. En su momento fue plana, en su momento fue redonda, y todavía hoy hay quienes vuelven a decir efectivamente la Tierra es plana. Entonces nada está comprobado definitivamente. Tenemos mucho que aprender y seguir estudiando en torno a todo ello. Eso iría, ya para darles la palabra, de la mano de lo que, o cómo nace la psicología. La psicología nace también por un cambio de paradigma, y cada cambio de paradigma requiere que abramos la mente, pero también todo un proceso científico, que no es que desde nuestro imaginario, sino que realmente haya un proceso científico que respalde lo que estamos diciendo. Y en ese escenario habría que tal vez un poco hacer una diferenciación entre el escenario de la conspiración desde el orden de lo macro, es decir, de lo colectivo y de lo individual. Porque si estamos hablando de lo individual, pues podremos estar hablando también de estructuras psicológicas que pueden dar lugar a ciertas alucinosis, pseudoalucinaciones. Entonces, ahí tendríamos que hacer quizá esa diferenciación. Cuando estamos hablando de un asunto ya personal de, por ejemplo, una pseudoalucinación. Entonces está Alejandra y está Sofía viendo la película de los monstruos y luego va al baño y por allá escucha el monstruo. Natural. Y luego sale Ángela con su voz de poeta y le habla por allá en la esquina y ya nos aparece la psicosis o por lo menos la pseudoalucinación. Hay que diferenciar, porque hay unos que son del orden de la manipulación en muchos escenarios, quizá otros no tanto, se vuelve muy colectivo porque hay una paranoia colectiva, pero hay otros que sí son del orden del individual, que necesitaría la escucha de ese sujeto. Volvemos nuevamente a que la cultura, la educación es muy importante para las personas, porque te da una perspectiva distinta de las cosas. Sí. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y también es bastante interesante, pero ¿ustedes creen que en realidad se paran mucho a pensar en todas estas cosas las personas? ¿O solamente oyen de paso y se siguen, pero no profundizan en lo que han oído? Yo quisiera... Ángela va a hablar, pero yo quisiera que alguno de ustedes o alguno nos cuente, ¿han sentido eso? Que ven la película y que luego, siento como cierto sustico. Yo lo que quiero es contarles que en mis conversaciones con los extraterrestres, ellos me contaron que
que ellos nos llaman a nosotros extrahumanos y que ellos también han estado investigándonos mucho, porque algunos dicen que sí existimos y otros que no existimos, pero hicieron un comité y están buscando qué produce la risa en los humanos, están buscando qué quiere decir el término de hermanos y cuál es la vida que llevamos. Entonces, además, están buscando agua en el corazón de los humanos. Ellos me dicen que somos unos seres muy distintos, que no han podido comprender, porque tenemos todo para ser felices, pero que ellos han visto que somos un nido de cosas ocultas. También me dijeron que en esas venidas ellos vienen en sus naves que yo he visto, ¿no? Entonces logran también mirar desde arriba el movimiento, cómo nos movemos, cómo miramos. Les llama mucho la atención la mirada. Creían que dentro de nuestra mirada teníamos estrellas y que teníamos cielos. Bueno, todo eso ha sido cuestión de estudio. Ellos no tienen hospitales, ellos tienen unos espacios, digamos, de unos espacios diferentes, donde allí llevan las personas humanas. Esas no vayan a creer que llevan a todo el mundo, llevan a las sabias, por eso yo estuve allá. Concuerdo contigo, Ángela. Concuerdo contigo porque yo los he visto también. Y en un tiempo han querido hacer conexión, hace muchos años. Y parece que dejaron algo de inteligencia en mí. No sé. Bueno, yo digo, si realmente actualmente se está dando las características de que el hombre ya está llegando a ser los robots con ese tipo de programa conciencia, ¿quién quita que a lo mejor en alguna época el ser humano haya llegado a infiltrarse de tal manera en la robótica que haya salido del planeta, hayan hecho otro tipo de vida fuera de ello y bueno, y tenga la necesidad de regresarlo? De regresar para ver qué ha sido de nosotros. No tendría nada de particular, porque si vemos, cada día nos implantan más cosas. Va a llegar el momento que solamente vamos a tener la mente y lo demás vamos a hacer metálico. Pero la inteligencia no sabemos hasta dónde va a llegar, no podemos decir con ciencia cierta hasta aquí. Sí. Porque estamos viviendo el presente, pero no el futuro. Luego no sabemos hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. No sabemos hasta el hombre es capaz, la ciencia es capaz de llegar. La muestra de que en tan poco tiempo estamos sabiendo, estamos viviendo cosas que nunca hemos vivido. Yo desde el año 45 yo leí que ya se tenía presencia de las naves en la Tierra. Desde el año 45, 1945. Y todavía no estaba la tecnología tan avanzada como hoy lo está. Entonces yo no puedo confirmar, yo no puedo decir esto no es verdad ni esto es cierto o no. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el universo es tan amplio que no somos los únicos. Se ha podido dar vida en otros planetas también. Tal vez sea eso lo que a nosotros nos llama. Esa atracción, esa devoción que a veces sentimos, esa necesidad hacia el exterior, fuera del planeta. Es muy amplia la especulación, pero cuando uno está solo y comienza a divagar, realmente yo en ocasiones lo he visto muy lógico. Se pueden dar esas circunstancias. Y sería maravilloso, siempre y cuando no vengan en plan de agresión, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces consideraríamos el universo lo que realmente es, la amplitud que tiene, la majestuosidad que tiene. Yo creo que todavía nos falta muchísimo por aprender, muchísimo. Y que nuestra vida es muy corta con relación a todo lo que ya hemos vivido y lo que nos falta por vivir. Tenemos un asentamiento a través de la historia, de lo que somos.
pero no tenemos el futuro. Y el futuro lo estamos haciendo todos los días. Y con el tiempo, porque realmente estamos viajando en el tiempo nosotros también. Todos los días viajamos en el tiempo. Pasa un día, pasa otro, estamos viajando con el tiempo. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos ante algo tan maravilloso? Yo me quedaría con la... yo no cerraría esa interrogación. Yo dejaría abiertas las posibilidades de todo. Lo importante es enfocarlo positivamente para no dañar. Eso sí sería fabuloso. Y no perdamos la confianza porque tal vez pueda suceder algo que nos sorprenda a todos. Si yo fuera extraterrestre, no encontraría este planeta excitante e interesante. Ciertamente. ¿No? ¿Y cómo sabes tú ya si en realidad no conoces otro? No, ciertamente no les daríamos la bienvenida. ¿Al extraterrestre? ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad enseña que el hombre es malvado, conquistador. El hombre es malvado según la educación que ha tenido. Es seguro. Mira el planeta actualmente. Es que todo eso implica una entrega, una disciplina y una disposición. Y no todo el mundo lo tenemos. Pero si quisiéramos, podría ser, podría suceder. Sí. Del que el planeta fuera realmente el Edén, porque es el Edén que no sabemos apreciar, es el paraíso que no sabemos apreciar. Si somos malos con nuestros pares, imagina los que son diferentes con los demás. Exactamente, exactamente. No. Si nos deshacemos de nuestros mayores, porque ya no podemos, porque es difícil, porque la mente de diferentes edades es difícil de acoplar. Imagínate tú, si realmente no somos capaces de mantener la constancia de ayudar a un ser que ya lo dio todo, y que cuando ya es como un muñeco, este muñeco me gusta, yo lo disfruto. Cuando no me gusta, está deshecho. Si te gusta o te gustó bien, tú buscarás la pieza necesaria para que ese muñeco siga aportando a ti satisfacción. Pues igual puede ser con robótica, igual puede ser con los sentimientos. Todo está en la mente y es de lo que hay que admirarse, de la mente que tenemos, que no la sabemos explotar adecuadamente, aprovechar, porque es algo maravilloso y no hemos dado cuenta. Entonces, no sé, sí. Yo especulo muchas cosas en lo personal, pero pues sí, es cuestión de tiempo. Pero mis alegrías están marchitas. Los juegos que con mi niña yo tenía, lo extraño mucho noche y día. A ellas vuelan mis recuerdos y me dan dolores de cabeza. Todo se derrumbó de un día para otro, y todo por el maldito dinero. Hoy mi cuerpo lo siento yerto al amor incomprensible. Mientras tanto, le lloraré en silencio. No iré a buscarla, aunque me duela en el alma, hasta que cambie de parecer esta bendita mujer. Muchas gracias. Gracias. El tema se titula En Silencio. Verán ustedes que el amor pasa las fronteras. Nos dejará siempre pensando en el amor a una criatura que no quisiéramos que se nos muriera, o a un padre, o a un doliente que nosotros siempre queremos que nunca existiera la muerte, pero tiene que suceder. Pero Francisco, tenemos que despegar. Sí, es cierto. Tenemos que despegar, ¿no? Tenemos que retirar un poquito los pies de la tierra y elevarnos un poco más para comprender que la vida es vida. Y que lo que tú no aproveches en ese momento, en ese instante, no le saques lo mejor que pueda, ya pasó. No te quejes luego de lo que no hiciste. Deposita todo lo que tú eres en el momento, en el instante. Porque es de la única forma que estás aprovechando lo que eres y el espacio
y a las personas. Cuando ya se nos van los seres queridos, cumplió su misión en la vida. Nos queda dentro de nosotros por si dejó buenos o malos recuerdos, que también debemos de ser benevolentes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo somos cortados por la misma tijera. No todas las mentes somos iguales. Está la diversidad, está la cultura, están los diferentes países. ¿Cómo queremos pensar igual? Imposible, no se puede pensar igual. La tolerancia, el respeto y el amor creo que son las fases principales para que podamos convivir. Y para eso a veces se sufre más y a veces se sufre menos, pero todo entra dentro del paquete. ¿Quién está dispuesto a ello? Muy poco. Despeguemos un poquito de la tierra y pensemos que realmente puede haber algo más hermoso que la agresividad. Viajes en el tiempo imaginarios. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué época histórica te gustaría visitar y por qué? ¿Hay algún evento histórico al que te gustaría asistir en persona si pudieras conocer una figura histórica del pasado? ¿Quién sería y qué le preguntarías? ¿Cómo crees que sería tu vida si hubieras nacido en otra época? Por suerte tenemos muchos viajeros aquí. Ángela Penagos. Un aire silba esta tarde. Situémonos en el año 1274 antes de Cristo, en el antiguo Egipto, y estamos durante el reinado de Ramsés II. Wow. Él también fue conocido como Ramsés el Grande. En esa majestuosidad, él era famoso por sus campañas militares, por sus construcciones monumentales y su largo reinado que duró unos 67 años. Yo era la reina egipcia de esa época. Mi nombre, Neferket, que significa la belleza de la luz. La belleza de la luz divina, ojo bien, y ese nombre está hecho en el egipcio antiguo. Yo fui patrona y promoví las artes. Fui conocida por mi inteligencia y por mi habilidad política. Fui estratega, artista, y conocía de las intrigas de la corte real. Yo tenía mi piel, bueno, mi piel era como el alba, y en la mirada se veía un cielo y una profundidad que llevaba a las personas a impregnarse de mí. Bueno, no caminaba, yo levitaba. He dejado huellas de amores, he florecido en muchos hombres. Tuve la suerte de ser reconocida por Ramsés II porque yo era su sobrina y fui criada en la corte real, lo que me dio esa capacidad de ser considerada como la hija de Ramsés II. Y eso le da a uno muchas, pero muchos beneficios. Disfrutaba de las fiestas, de los abanicos y de las venias. Soy recordada por mi papel, óiganlo bien, por mi papel en la negociación del Tratado de Paz entre Egipto y los hititas, que puso fin a la guerra. Así que ustedes han tenido el placer de hacer un salto en la historia a esa reina donde yo soy protagonista. ¡Wow! Por ahí andaba yo. ¡Grande! Y papá, amigos, acá en nuestro territorio antioqueño, se llama el departamento donde nosotros vivimos, a nosotros se nos llama paisas, a nosotros los de Antioquia nos dicen paisas, paisanos, y de manera muy especial a los capitalistas acá de Medellín,
los llaman paisas. Entonces, en términos de conspiración, por llamarlo así, hay gente muy emprendedora. Y por ahí hay un emprendedor que está vendiendo botecitos de aire paisa. Por si alguna vez ustedes vienen a Colombia y quieren llevar algo significativo, vengan a Medellín y se llevan un tarrito de aire paisa. ¡Maravilloso! Pues sí, yo voy por allá, les llevo un potecito de aire paisa. Le salió el culebrero que lleva adentro. Bueno, ¿por qué nombro esto? Porque a mí me gustaría remontarme justamente a las épocas de Jesucristo. Ajá. Es muy interesante ver cómo en la actualidad todavía se habla de los dinosaurios, e incluso muchas veces hace parte de la educación en primera infancia, dinosaurios que vivieron y murieron hace millones de años atrás, y a eso todavía se le da un lugar. Ángela nos decía, tomaba como ese punto de partida para de ahí viajar hacia ese espacio y tiempo donde ella quiso estar, y partió de ese momento de Jesucristo que partió la historia. A mí me gustaría estar en esa época para crearme mi propia versión de Jesucristo, dado que de alguna manera es muy relevante y todavía tiene mucha influencia en muchas culturas. Me gustaría crearme mi propia versión de Jesucristo y tener allí un potecito de aire, como aquellos que venden de aire, pero no para traerlo de aire, sino para traerlo de la inteligencia emocional que nos dicen que manejaba Jesucristo. Claro. Porque a nuestra cultura, en nuestra actualidad, siento que nos hace mucha falta la inteligencia emocional para poder responder asertivamente a diferentes eventos conflictivos que nos presenta la vida cotidiana. A veces nos desbordamos y actuamos de manera pues incoherente con lo que quisiéramos como humanidad, que Rosario nombraba cosas muy interesantes. Francisco nos aludía en su poema al amor, y considero que muchas veces nuestras conductas se desbordan a tal manera que el amor no tiene lugar. Y considero que la inteligencia emocional aportaría mucho para que aflore ese amor que de alguna manera hace falta para nuestra sociedad. Entonces me gustaría estar en ese sitio, aprender de aquel personaje, tener mi propia versión, porque también en la teoría de la conspiración se ha usado su versión y su existencia para manipular desde algunos lugares. Entonces quiero tener mi propia versión y tener ese potecito de inteligencia emocional que de alguna manera le aporte a esta actualidad que cada vez la requiere más. Pues ahí, mi amor, te hubieses perdido de conocer este churrito, porque yo quiero estar mucho en otra época. Cuando en la antigua Grecia emergía todo lo que hoy la historia nos cuenta, me parece súper interesante. Todo ese mundo me parece súper interesante. La cultura, las artes, como lo decía Ángela, que emergían desde allí, y el pensamiento, el tipo de pensamiento que hoy nos, por lo menos hoy nos transmiten. Sabemos que la historia no siempre es, hace alusión a la verdad, pero me parece súper interesante. Entonces, si hubieras perdido de conocer este bombón que tienes al lado. Paso por allí y sigo derecho. Hasta... ¡Qué grosero! Y Francisco, ¿quién eras en el pasado, Francisco? Francisco. Bueno, sí. En el pasado fui un niño muy rebelde. Muy rebelde. Como ahora, ¿no? Sí, como ahora. Que dicen que no debe uno de dejar de ser niño, ¿no? Sigo siendo un niño. Grande. ¿Y Alejandra? ¿Quién eras, Alejandra? Bueno, yo la verdad, siempre he sido como muy de no tener tantas fantasías con el tiempo, porque, por ejemplo, mucha gente quisiera inventarse una máquina
para que la materia se transporte por lo menos de un país a otro, o, y podíamos ahorrarnos más tiempos de viaje. Creo que la humanidad simplemente vamos en un proceso de evolución. Antes viajábamos en barco, hoy viajamos en avión, y es posible que se inventen aviones más poderosos que reduzcan las horas de vuelo, o que las carreteras se hagan más cortas para que las personas se transporten en menos tiempo. Pero yo creo que mi caja mágica para viajar son los libros. A través de los libros y sobre todo los históricos, puedo entrar a esa caja con la que viajo y desde ahí ir a mirar toda esa información. De una u otra forma no es que me la crea toda, pero mi imaginación fluye con ella y muchas veces me siento como habitando uno de los personajes, necesariamente no el protagonista de una historia, sino con el personaje que más me identifico cuando estoy en esa historia. Y por ejemplo, de las máquinas del tiempo con las que me gusta viajar, son los cuentos de Las Mil y Una Noches, porque cuando vas viajando con ellos vas entendiendo que desde la psicología y desde el hacer de esa persona que va contando, yo creo que llega y descubres un mundo distinto al que estás viviendo. Entonces eso ya es transportarse también, eso es ya ir a otros mundos. Ahorita con escuchar a Ángela yo me transporté, me fui con ella y sentía que estaba simplemente a su lado observando lo que ella vivió por allá y me estaba contando. Entonces creo que sí tenemos muchas posibilidades de viajar, de asumir de pronto esas enseñanzas en las que un personaje nos cautiva y nos dice: yo puedo hacer lo mismo que esta persona porque esa persona me inspiró. Entonces hoy me conecté mucho con esta historia que cuenta Ángela, porque también es una mujer que toma la bandera para hacer una transformación en la historia, y que nosotros tenemos ese poder desde nuestra humanidad también ver esas historias para poder transformar nuestras vidas y las de otras personas. En conclusión sería que nuestra vida es demasiado corta para todo lo que queremos abarcar. Sí, es muy cortica, o sea, realmente eso nos daría ciertas ansiedades que no podemos manejar, y sería mejor fluir con lo que está en nuestro presente, si estamos ahora en nuestro presente. Claro. Y nos conectamos realmente con lo que sucede ahora, que muchas veces esas teorías de conspiración lo que buscan es también sembrar ciertos miedos y mucha manipulación. Entonces, pues si estamos en nosotros mismos, sabiendo hacia dónde vamos, qué queremos hacer, cómo lo vamos a lograr, nos podemos inspirar a través de las maquinitas del tiempo, que son los libros. Leer historia nos ayuda mucho. Nos ayuda, exacto, mucho a decir, y también pues los grandes pensadores, porque yo creo que cuando vas a escribir, personas que han trabajado sobre el futuro, ir al futuro, o sea, nosotros decimos cómo el cine nos lleva muchas veces al futuro, y muchas de las cosas que se han planteado en cine hoy ya están ocurriendo. Así es. Han sido, sí, porque fueron personas que se pensaron eso, y ya llegaron otras personas que dijeron: ve, eso es posible, vamos a crearlo. Pero nos dieron esa apertura al futuro. Así entonces es. Creo que realmente, pues claro, la imaginación es algo tan amplio con la que podemos viajar, pero llevarlo a la materia puede darnos muchos años en el trabajo de lograr construirlo. Yo me imagino cómo fuera la época de Da Vinci, él creando, y él es una persona absolutamente disruptiva en su época, pero muchas de las cosas que él se planteó, por eso dicen que personas como ellos son seres de otro mundo. ¿Será que viajaron? ¿Será que se metieron en el cerebro de otros? No entendemos. Pero sí, pero esas personas que tienen la capacidad de crear, de imaginar, creo que si vienen con una carga especial, no sé eso cómo se ve, pero eso sí es muy, muy mágico, porque la mera forma de saber que vamos a inventar algo y que eso viene con el objetivo de servirle a la humanidad, ahí radica yo creo que no utilizar la conspiración para dañar a las personas,
sino utilizar realmente esas preguntas que nos hacemos constantemente, donde decimos, wow, este que se inventó le está beneficiando a tantas personas, y eso sería genial. El mismo internet yo creo que nos ayuda, y hoy que estamos aquí conectados todos, es algo que es un viaje, yo creo que en el tiempo, y estar en diferentes zonas horarias, pero en el mismo momento, estamos todos acá, y en diferentes países, esto es realmente muy genial. Me gustaría retroceder en el tiempo, conocer a Adán, el primer hombre, decirle que no se case con Eva, que busque. ¿Qué pasaría si viviéramos? Ellos no se casaron, ellos no se casaron porque no existía el matrimonio. Sí. Ahí está la solución. En otra parte, en otra sirena. Sofía, ¿alguna vez has pensado quién serías si hubieras nacido en otra época? ¿Otra sirena? ¿Otro mar? Yo creo que seguiría siendo la misma persona, pero mejorada. Creo que si he vivido en otra época, debe haber sido más o menos en la época de la reina Isabel la Católica. No sé mucho, me transporta allí, y los carruajes, los caballos, tal es así que al llegar a un pueblo de Andalucía, tuve como sensación de que yo había estado allí antes, y como que me causó tristeza, dolor, porque había despedido a alguien allí, y como que yo subía en ese carruaje, tenía que irme de aquella ciudad, pero me iba dolida, dolorida, al caminar nuevamente por aquella ciudad de Andalucía, ver todavía es patrimonio de la humanidad, y caminar por esas calles empedradas me traía muchos recuerdos. Entonces yo creo que si estuve en algún tiempo, debe haber sido ese tiempo, pero he regresado, si es que he vuelto, y bueno, más mejorada, mucho mejor que antes, con mucha más empatía, con mucho más amor. Yo creo que he mejorado al venir nuevamente, o si es que nunca fui, pues en imaginación creo que he regresado para servir, no para que me sirvan, sino para servir. Gracias. Eso es un resultado de cuando se viaja mucho, Sofía. Sí. Las emociones cambian de una forma evolutiva a favor. Todo cambia. Y aprecia más las cosas. Y vas caminando sobre historia, por eso es que te sentías tú que estabas ahí, que habías vivido ya ahí, estabas caminando sobre historia, que algo te Pero dijimos. ojo Rosario, que ¿sí? Yo iba con una persona de aquel, con un guía, ajá, con un amigo que vive en aquel pueblo, y sí, vi como una fuente larga así, donde salía unos como cañitos para agua. Y yo le dije sin pleno conocimiento de nada, justo en esa esquina, le dije, acá daban de beber a los caballos. ¿Sí? Y entonces, no, es que no tenía nada de ser que haya sido de caballos, no tenía el aspecto de nada. O sea, estaba allí, pero nadie hubiera creído de que ahí se daba de beber a los caballos, porque era solo una pared muy grande y con unos pequeños. Y me dijeron que allí bajó la reina Isabel la Católica para que sus caballos beban. Entonces, sí, es que una locura, ¿no? Pero sí, bueno. Hay pilares. ¿Cómo me llevó la mente hasta allí? Y sabía todo de la pared, nada más. Ella sí viajó allá. ¿Perdón? Sofía tuvo un déjà vu. Podría ser. Sí, porque sí hemos sentido déjà vu. Yo creo que todos hemos sentido déjà vu. Yo lo he sentido. Y eso también es como un viaje en el tiempo.
Lo interesante es que a las mujeres también les gustaría ser mujeres en otras vidas. Siempre mujeres. Estamos contentas de ser como somos. Sí. Dicen que la mejor época del hombre es la actual. El hombre nunca se ha dado rienda suelta a lo que es hasta ahora. Entonces, está experimentando toda clase de sensaciones. Antes era todo muy prohibido y había mucho tabú. No, las personas no se podían abrir como hoy lo hacen. Pero supuestamente, macroscópicamente, el mejor periodo para el mundo sería entre la línea de la Segunda Guerra Mundial y nuestros días. O sea que eso científicamente está comprobado. La mejor época que se está viviendo en el mundo es la actual. Las anteriores tuvieron muchas problemáticas. Entonces yo digo, ¿por qué no aprovecharla? Claro, hay que aprovechar lo máximo, ¿no? Así como yo viajando ya. Porque es lo único que vamos a llevar. El amor y lo vivido. Y cada viaje, lógicamente, que te deja algo distinto. Y vas creciendo internamente, vas creciendo. El viaje es muy importante. Personalmente he viajado mucho, pero sobre todo he vivido en diferentes países del mundo y he adquirido diferentes culturas. Todas cosas que abren la mente y el corazón. Creo que hay que darles a nuestros hijos la oportunidad de viajar, es la mejor herencia. Sí, definitivamente. No el dinero, no otra cosa, la posibilidad de viajar. Es la mejor herencia, creo. Sí. Okay. De la mano ya de lo que decía Rosario, de que la mejor época es la que estamos viviendo ahora, esa era, nos lo nombraba el Chavo del Ocho, pero ya no en su personaje, sino justamente en su protagonista Roberto. Decía, cuando le preguntaban en torno a eso, que la mejor época era ahora. Se goza de muchas comodidades, a diferencia de las épocas antiguas, donde, por ejemplo, las personas les tocaba cocinar a punta de fuego, con mucho humo que contaminaba. Hoy en día, pues, estamos a la perilla para mover una estufa, salir a la esquina y comprar lo que necesitamos, en fin, todo está así aún demasiado acelerado. Sí. Entonces también eso de la mano de algo que nos nombraba Alejandra, que él veía que su discurso estaba como un poco más aterrizado al presente, me parece que el programa ha sido muy, muy bonito, nos ha permitido ir tanto para adelante como para atrás, volar, poner a volar nuestra imaginación. Entonces creo que ha sido muy interesante. Desde la psicología hay una técnica que se llama imaginación guiada. Creo que de alguna manera este programa de hoy nos permitió un poco eso. Poner a volar nuestra imaginación, llegar a lugares donde realmente no estamos ni podemos estar en este momento de manera tangible ni presente. Pero entonces, con lo que decía Alejandra, pues lo aterrizo un poco más al presente. La técnica también alude a eso, a poner a volar un poquito la imaginación, pero posteriormente recogernos nuevamente en este presente, en una realidad del aquí y del ahora. Incluso más que hablar de un presente, porque cuando aludíamos a la forma de presente, futuro, pasado, nos damos cuenta que si miramos un reloj que nos lea micras de segundos, eso va así a mil, de tal manera que uno ni alcanza a percibir los números de tan veloz que va el tiempo. Entonces, cuando nos dicen disfruta el presente, yo me pregunto, ¿realmente podemos disfrutar un presente cuando realmente, cuando terminamos de nombrarlo, ya estamos en un futuro? Yo creo que este discurso nos aterriza también nuevamente a percibirnos en este aquí y ahora, mirar cuáles son nuestros recursos y tratar de disfrutar con lo que tenemos, modificar aquello que tal vez nos esté afectando en la actualidad, y mirar cómo podemos avanzar con lo que tenemos. Y me gustaba mucho también lo que decía Sofía, y es tratando de avanzar hacia esa posibilidad de construir una mejor versión de nosotros mismos cada paso que demos. Entonces, muchas gracias por este programa del día de hoy. Qué lindo. ¿Te vas a quedar solo?
Allora, passiamo ora a un altro tema molto interessante. Sofia Calvo, embajadora cultural, presenta con orgoglio il progetto di Anila Bukhari, una attivista pakistaní comprometida nella lucha contro il matrimonio infantile, el trabajo infantil y las injusticias sociales. Anila Bukhari es una figura inspiradora, conocida por su incansable dedicación a favor de los derechos de los niños y la igualdad de género. Sofía, ¿puedes contarnos cómo conociste a Anila Bukhari y qué es lo que más te impresionó de su trabajo? Por favor. Gracias, Jean. En verdad, hablar de Anila Bukhari es entrar de lleno a lo que a mí me gusta hablar siempre y entrar de lleno dentro de nosotros, y es el amor. Hace como un mes, ella contactó conmigo, pero estaba con unos temas de trabajo muy fuertes que tenía que cumplir, entonces como que no llegó a haber ese contacto que deberíamos haber tenido, sobre todo de mi parte, pero en este último viaje, cuando me encontraba en Grecia, recibí un mensaje de ella nuevamente pidiéndome que sea embajadora de lo que ella hace, y entonces empecé a investigarla, a leer qué es lo que ella lleva en sí, hacia dónde va y qué busca como una mujer joven pakistaní, y bueno, pues tiene muchas cosas que ofrecer y está haciendo muchos proyectos en bien de los demás. Entonces dije, esto no puede fallar en mí, tengo que estar allí. He ahí es donde tengo que distribuir mi tiempo y tratar de dar a conocer el trabajo que hace Anila. Bueno, ¿qué vi de ella? ¿Qué pude sacar de ella? Que nació en una familia pakistaní. Pues como toda esa familia pakistaní, la mayoría enfrentan muchas dificultades. Y bueno, una de las primeras escritoras en su familia y poeta a la vez, ha llegado a 50 países y ha estado en antologías y revistas internacionales. Y lo que ella hace es, radica en defender los derechos de los niños huérfanos y la educación de las niñas. Ella ha escrito varios libros que abordan, bueno, cuestiones sociales, y ha sido galardonada con numerosos premios. Uno de ellos es el prestigioso Premio Internacional al Servicio Comunitario de la Cámara del Parlamento en Londres el año pasado. Fue en noviembre del 2023. Y ella habla a través de sus poemas, que se han exhibido en galerías de renombre, también en Florida, en Filipinas, también ha publicado en Estados Unidos. ¿Y qué aborda ella? ¿Qué es lo que desea ella? Lo que quiere es crear conciencia sobre la educación de las niñas, combatir el matrimonio infantil, abordar las injusticias sociales y luchar contra el trabajo infantil. El estar dentro del club de docentes Global Butterfly Wing como embajadora, me siento como que comprometida a esta labor. ¿Qué tengo que hacer yo? Promover lo que ella hace, sentarme con ella frente a un ordenador o una computadora o vía correos, planificar a futuro cómo trabajar con estos organismos o trabajar con ella por la educación de las niñas, por quitar este tema, abordar mucho el tema del matrimonio infantil
y el trabajo que tienen los niños, que no debe ser un trabajo para ellos, ¿no? Contra el trabajo infantil. ¿Qué voy a hacer? ¿Promocionar y publicar afiches en algunas instituciones donde pueda hacerlo? Y ella con sus poemas, que me los envía a mí, cortos, pequeños extractos de 4 o 6 líneas, poder hacer pancartas y concientizar a la sociedad, concientizar al de a pie, al que camina en ese instante por allí, tener acuerdos como yo he tenido, por ejemplo, con Jan. Jan, mira, ahí está, señorita, todavía joven, porque ella empezó a los 16 años. Jan, creo que es necesario dar la voz por tantas vocecitas de niñas, dar la voz por estos niños que trabajan, que no deben hacerlo, luchar contra el trabajo infantil, por estas vocecitas que claman, no me quiero casar, pero están obligadas a hacerlo. Entonces nosotros desde otro continente, ya sea el europeo, los latinos, o el mundo donde nosotros residimos, desde nuestros hogares, apoyar estas iniciativas, por ejemplo, desde el lugar donde está Ángela, también es un proyecto interesante que después le voy a dar a conocer a ella para poder entrar en un acuerdo y poder reunirnos tanto las mujeres poetas, artistas, y como que protección a estas niñas, protección al trabajo infantil, a tratar de que estos niños no hagan eso, y apoyar la poesía de esta escritora Anila, y también del lado de la psicología, ¿por qué no? Con Blanca, Efren, si estamos aquí sentados, no es que es porque Jan dijo aquí vienen ellos y nos sentamos y tenemos un grupo, no. Estamos aquí sentados por conciencia, estamos sentados para cambiar, hacer un cambio en nuestro entorno y en nuestra ciudad. Y si es posible, ahora que nos ven por varias partes del mundo, apoyarnos unos a otros. Mira, Sofía, yo tengo este grupo, ¿en qué podemos ayudar a estas niñas? ¿Cómo podemos ayudar a Anila Bukhari? ¿Cómo podemos hacer para unir esfuerzos y no permitir o tratar, por lo menos, que sea menos el impacto de estos jóvenes corazones, que a mí se me parte el alma porque son niñas, porque son niños, y ellos merecen toda la protección, tanto de nuestros gobiernos como la protección de cada uno de nosotros, que ya tenemos un poquito de conciencia un poco más elevada y podemos actuar desde nuestro centro de luz, romper el núcleo que tenemos dentro, abrirnos y ser luz para los demás. Y si este proyecto se ha dado en mis manos, como yo le dije a Anila, no te abandonaré, te ayudaré hasta donde las fuerzas me den, porque donde hay un corazón que verdaderamente quiere hacer un cambio, ahí aparecen los demás corazones a hacer fuerza para ayudarnos los unos a los otros. Para terminar, quiero leer uno solo poema de Anila que me pareció muy, muy lindo y yo creo que, aparte de lindo, trae como que un sentimiento dentro, como creo que lo sentimos todos los que estamos aquí y también la mayoría de público oyente o que nos ven en estos momentos. Se llama Lágrimas de una vela. El último día vi una vela. Estaba llorando y pregunté, ¿por qué lloras, vela? Ni siquiera eres humano. Y la vela respondió, lloro por esa gente que da malos recuerdos para los huérfanos en este frío invierno. Tienes todos esos lujos, pero ¿alguna vez has pensado
¿qué pasa con esos sin techo? Lloro por aquellos que no pueden sentir el dolor de la humanidad, aquellos que no conocen el dolor de niños pobres y sin hogar. En la oscuridad, esas lágrimas de la vela caen silenciosamente, llevando el peso de la compasión y empatía hacia los menos afortunados. Nos recuerda que debemos abrir nuestros corazones y las mentes de los demás que luchan por ellos, para echar una mano a los necesitados. Creemos un mundo donde ningún niño se sienta ni siente el frío del invierno sin hogar, donde el amor y la bondad conquistan la indiferencia. Que seamos luz que guíe, el calor que reconforta y la esperanza que genera el cambio. Juntos podemos hacer la diferencia y traer consuelo a los que anhelan para un mañana más brillante. Gracias. Claro que sí, Sofía, claro que sí. Yo creo que en esta cuestión son los gobiernos y pueblos los que tienen que imponerse y demandar sus derechos, porque parece ser que hay pueblos todavía o países que se han estacionado en el ayer y no quieren avanzar y provocan este tipo de situaciones aún en la actualidad. Entonces, hay que presionar. Perdón. Yo considero que acá, como dice Sofía, la bandera debe nacer desde la fuerza que podemos hacer nosotras cuando ya somos conscientes de que estas son situaciones que están ocurriendo en todo el mundo. Yo esto no lo suelto a que sea el gobierno, porque somos parte del gobierno. ¿Todo? Creería más bien que hoy día existen los objetivos de desarrollo sostenible que tienden y apuntan a eliminar el matrimonio infantil para el 2030. Y si esto hace parte de la carta de navegación, cada uno tendríamos que estudiar cómo están las políticas de nuestros países. Por ejemplo, en Colombia es lamentable que el 40% de las niñas se casan antes de cumplir sus 18 años. Y aquí estamos en proyecto de ley para abolir el matrimonio antes de los 15 años. Que se ejecute a los 18, porque ya es la mayoría de edad que se tiene establecida. Pero aquí en Colombia está ocurriendo. Y ocurren en las zonas veredales, rurales, y ocurren con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Porque una comunidad que no tiene ni tan siquiera acceso a la educación, es muy difícil que le llegue a través de la lectura, la literatura, el internet, que ni tan siquiera llega. Entonces, cuando realmente decimos, soy abanderada de este proyecto, como lo está haciendo Sofía, es la única forma en que nosotras podemos tomar bandera y decir, si esto le sucedió a nuestras familias, yo soy nieta de un matrimonio infantil, soy hija de un matrimonio infantil, y si voy a ver hacia atrás de mi familia, de cómo estuvieron concebidos esos matrimonios, y soy doliente de esto, digo, wow, yo cómo puedo participar. Entonces, si existen ya unas estructuras muy grandes, pero yo creo que desde unir esas fuerzas, como lo estamos haciendo, es posible que esto sí se pueda cumplir, porque ya somos conscientes. Entonces, al ser conscientes, estamos en el primer eslabón. Ahora, tomemos acción. Se encuentra Sofía con una persona, y lo aplaudo mucho, porque es la persona que lleva más trayectoria en el mundo, haciéndole la voz a lo que era invisible, porque ellas no tenían cómo darse a conocer. Entonces, aplaudo mucho, Sofía, porque yo soy abanderada de estos temas, y creo que es urgente que esto se siga manifestando, se siga levantando esa voz desde todas las estructuras, porque si buscamos equidad de género, que no es equidad femenina, sino que el género es masculino y femenino,
si lo buscamos, también es volver consciente a estas fuerzas de poder que han buscado que el matrimonio infantil simplemente sea una forma de abuso y de maltrato hacia las personas, no solamente de quien se casa, de la mujer, que está joven, también del hombre, porque también hay que ver en qué condiciones se ejecutan estas uniones. Yo creo, Aleja, que, sí, yo creo, Aleja, que es una gran iniciativa el día de hoy. Podríamos empezar, quizás si Jan lo quiere así, por medio de Cultura Project, apoyando este proyecto de Anila Bukhari, yo poder enviarles a ustedes los 4, 5, 6 líneas del poema de ella para que sea puesto e incentive y concientice en el lugar de trabajo, en la puerta de tu casa, y para que demos cuenta que no solamente ella da la voz en donde ella está, donde ella vive, sino que su grito ha sido escuchado a través de mí, ahora yo lo grito a ustedes, para que ustedes tomen acción desde Colombia, levantémonos con las pancartas, apoyemos esta iniciativa, que es nuestro futuro, los niños, las niñas son nuestro futuro, es el futuro de la humanidad, no podemos dejarlos abandonados, son niñas, son niños que necesitan el apoyo de cada uno de nosotros. Entonces, no sé si Jan está de acuerdo que pueda salir Cultura Project o individualmente podemos hacer cada uno. Yo envío lo que debe decir y lo ponemos, lo sacamos copia y lo ponemos en algún lado, en nuestro centro de trabajo, en algún colegio. Yo apoyo, yo hago esto. Entonces, como que se lanza de América Latina una voz fuerte, como ya lo estás viviendo, ya lo viven en Colombia también. Sí, es que y pasa en toda América Latina, o sea, Anila, si cada uno empezamos a mirar las cifras de cada país, creo que ella es la voz mundial porque obviamente su país es muy fuerte, pero si vamos a América Latina estamos igual y ni tan siquiera hemos dicho ni hemos levantado la voz. Entonces ya hay alguien que lo está haciendo, vamos a hacernos más fuertes cuando nos adherimos a estos movimientos. Muy bien. Anila, su recorra en el océano, difundiendo su trabajo, sus ideas, también podemos sensibilizar al mundo entero. Claro, formaremos parte de su proyecto. La historia de Anila me ha inspirado a recordar tantas otras historias de personas extraordinarias como vosotros. Amigos, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia significativa. Claro, Ángela Penagos con su asociación de mujeres en Medellín, Sofía sumándose al proyecto de Anila, nosotros también, Francisco con su poesía que conmueve, Alejandra escribiendo libros y creando conciencias con sus historias, y Rosario con su sabiduría y su constante apoyo, y nuestros amigos Efren y Blanca que ofreciendo ayuda psicológica a quienes la necesitan. Somos gotas individuales, pero juntos somos un océano inmenso. Claro que sí, compartir. Claro que sí. Vuestras historias también son importantes, contadlas aquí, participando en nuestro programa, ayudaréis a otras personas a abrir su mente, porque sin fronteras abraza el mundo entero. Y ahora, en conclusión, y queridos amigos, llegamos a la conclusión de este fascinante episodio de Sin Fronteras. Hoy hemos explorado el mundo de las supersticiones, las leyendas, descubriendo historias increíbles. Un agradecimiento especial a nuestra abogada y embajadora cultural Sofía Calvo, quien nos habló del maravilloso proyecto de Anila Bukhari. La historia de Anila nos ha inspirado y nos ha recordado cuánto puede hacer una sola persona para marcar la diferencia del mundo. Gracias a todos ustedes por seguirnos, continúen explorando lo insólito con nosotros y no olviden sintonizarse para el próximo episodio. Hasta entonces, recuerden, una gota puede parecer poca cosa, pero muchas gotas juntas forman un océano. Así es. Adiós, amigos.
Gracias, amigos. Adiós, gracias. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Bye. Gracias. Ángela. Y a construir juntos. Los quiero, gracias. Qué linda, gracias. Igualmente. Se corresponde. Felicidades. Feliz noche para los que van a dormir. Nosotros seguimos. Y feliz tarde. Y la semana los extraterrestres. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Fronteras, juntos vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal, bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal, ayuca mai ni pasaporte, piscaj manancan, away ni wan son kokuna chas. Y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.